¿Cómo ha sido ese tema de la competencia sana, de estar con jugadores experimentados en su posición? Caso Wilmar Barrios, pero también está Didier, está Mateus. Es muy bueno porque aprende uno muchas cosas de ellos, en sus movimientos, en el estilo de juego de ellos. Y pues es muy motivante porque estoy al lado de grandes jugadores. Usted tiene la posibilidad, viene siendo volante, pero también si el técnico lo quiere puede ser lateral y por ahí vienen falencias de Colombia. ¿Arturo Reyes le ha dicho algo de quererlo también probar por ahí o lo trajo como volante? No, me trajo como volante, igual pues para nadie es un secreto que yo puedo jugar en varias posiciones, entonces yo siempre estoy a la expectativa de lo que me diga el profe. ¿Cómo fue esa sensación de entrar, de estar en cancha, de tener ya la amarilla, no tal vez ese rojito que siempre lo acompaña? No, mira que fue muy tranquilo, siempre he soñado ese momento, obviamente tenía que tomarlo con mucha tranquilidad, aunque fueron pocos minutos, para mí fue algo exitoso, algo bendecido y bueno, contento por el debut y espero seguir estando acá en la selección. Juan Daniel, precisamente sobre eso, a la hora de querer usted mostrar su mejor fútbol, su mejor nivel, ¿cómo se sentiría cómodo? ¿Con un hombre más de marca, caso Wilmar Barrios, con un complemento como Mateus Uribe que tiene más salida, que es más un 8? ¿Cuál sería el compañero ideal para que usted mostrara la mejor versión aquí en la selección? Bueno, con cualquiera de los dos me sentiría cómodo. Barrios es un jugador que defensivamente muy fuerte, entonces yo creo que con él me sentiría cómodamente, aparte que es muy parecido como el estilo de Gordillo, entonces obviamente estaría como en confianza, aparte es de mucha experiencia y creo que con él me sentiría muy bien. Sí, soñamos con conseguir nuevamente una victoria, sabemos de que Costa Rica es un equipo fuerte, sobre todo en la mitad para adelante tiene jugadores muy rápidos, entonces nosotros siempre concentrados en la parte de atrás, no dar ventajas y creo que vamos a conseguir la victoria. Un poquito del entrenamiento de hoy, al principio, con ese trabajo recreativo, pero también tratando de entrar en activación. ¿Para ustedes qué es encontrarse tal vez con esa manera de empezar prácticas? Porque hace mucho no se vivía y a veces eso poco se aplica ahora en el fútbol, ¿no? Sí, es unir un poco más el grupo, de que todos seamos más amigos, de que se vea como una familia, como lo somos. Entonces, por eso el entrenamiento de hoy se pasó un momento agradable, alegre y bueno, ese es el resultado de hoy. ¿Y qué equipo ganó? Porque estaban ahí como en penitencias, pagando cuando se equivocaban, pero también habían dos grupos tratando de competir. Bueno, es que tuvimos varios ejercicios, pero casi en todos los que hice salí ganador. Pero bien. ¿En qué consistían los ejercicios que estaban haciendo al principio? Cuéntanos un poquito. De concentración, de dominio, un balón en la espalda también, de precisión, entonces también representaba mucha concentración. ¿Esto significa también el crecimiento de esta selección a nivel familia, de construir a través de sonrisas, de buen ambiente, de salud en la interna? Sí, obviamente el buen ambiente y el hecho de que nos unamos todos representa que en la cancha vamos a hacer mucho más por el otro.